Hello, students. Vamos a empezar. Let's start week 16, February from 7 to 4, second grade, segundo grado. We have vocabulary and pronunciation section. Vamos a copiar estas 8 palabritas, these 8 words. Aquí le ponen una pausa, por favor, para que las puedan copiar. Mientras las voy pronunciando yo. Push, fasten, hold on, stay close, stay away, duck, drop, get into, park. Vamos a poner significados. Push, empujar, fasten, poner cinturón de seguridad, hold on, esperar, stay close, permanecer cerca, stay away, permanecer alejado, duck, agacharse y drop, ambos significan lo mismo. Get into también tiene dos significados, ingresar o subirse. Y la última, park, es estacionarse, ¿ok? Vamos a practicar pronunciation, push, fasten, hold on, stay close, stay away, duck, drop, get into, park. De nuevo, push, fasten, hold on, stay close, stay away, duck, drop, get into, park. La activity one. Empezamos con la primera actividad, instructions. Number one, read the safety tips and classify in accordance with the actions you have to do during an earthquake and the ones you don't. Check the pictures to help you. Okay, so tenemos aquí ya una de la primera actividad. Vamos a pasar a la hojita. Recuerden que esta hojita está en la página web. La pueden consultar. Aquí está la instrucción y tenemos, vamos a leer, read the safety, le ponemos con color safety, le ponemos seguridad ahí arribita. Vamos a leer los consejos de seguridad, safety tips, and classify them in accordance with the actions you have to do. Vamos a clasificar las acciones, porque aquí tenemos 10 acciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 actions, y las vamos a clasificar las que tenemos que hacer, you have to do, during an earthquake, durante un terremoto, aquí está, y las que no tenemos que hacer, and the ones you don't. Check the pictures to help you. Y tenemos 10 imágenes que nos pueden ayudar a poder poner las frases en su lugar correcto. Entonces, vamos a empezar. Tenemos dos columnas, las que debemos, las acciones, the actions que tenemos que hacer, do, y las actions que no tenemos que hacer, don't. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, vamos a poner también significada cada una de estas palabras, por favor. Crawl carefully, gatear cuidadosamente. Keep calm, mantener la calma. Use the elevator, usar el elevador. Avoid pushing others, evitar empujar a otros. Stay close to trees, permanecer cerca de árboles. Hold on for a few minutes, esperar unos minutos. Stay away from windows, permanecer alejado de las ventanas. Stay close to power lines, permanecer cerca de los cables de luz. Subrayamos la palabra power lines, le ponemos cables de luz. Run inside, correr hacia adentro. Duck and cover, agacharse y cubrirse. Vamos a repetir esta sección para volver a checar significados, pero es importante que estén aquí arriba de cada uno. Entonces, empecemos. Tenemos aquí la imagen y vamos a hacer primero una aclaración. Esta imagen se recorrió, de hecho, así está la página donde la imprimieron o la descargaron, pero la imagen tenía que haber estado aquí. Entonces, esta aclaración se hace, es donde están dos niños empujándose. Entonces, insisto, repito, esa imagen estaba acá, tenía que estar aquí. Fueron cuestiones de edición, una disculpa. Empecemos. ¿Esta imagen qué significa? Pues es gatear cuidadosamente. ¿Cómo se dice gatear cuidadosamente? Pues, ya lo vimos ahorita hace poquito, es crawl carefully. Entonces, vamos a ir escribiendo ahí las frases, por favor. Crawl carefully. Vayan repitiendo conmigo conforme vamos avanzando. Vamos a hacer una negativa, las que no tenemos que hacer, que es aquí un elevador. ¿Cuál será? Don't. ¿Qué no tenemos que hacer? Revisan las frases. Sería don't use the elevator. Ahí lo vamos escribiendo. Don't use the elevator. Entonces lo vamos escribiendo aquí. Permítanme. Vamos a escribirlas. Deme unos segunditos. Don't use the elevator. Ok, ahí está. Don't use the elevator. Estamos escribiendo con buena letra. Vamos con la tercera. Vemos a una niña abajo, agachada y se está cubriendo. ¿Cuál creen que sea? Las que tenemos ahí. Revisen las opciones, por favor. Tenemos la de que dice duck and cover. Duck and cover. Ahora estamos escribiendo, por favor. Duck and cover. Vamos con otra que no tenemos que hacer cuando es un terremoto, earthquake. Recuerden que estamos viendo el terremoto, earthquake. Entonces, ¿qué es otra cosa que no tenemos que hacer cuando es un earthquake? Ahí vemos una persona corriendo hacia una casa. ¿Cuál será? Don't run inside. Muy bien. Don't run inside. Entonces, la escribimos, por favor. Don't run inside. Vamos con esa tercera imagen de acá de lo que tenemos que hacer. Do.
Y tenemos a la misma niña, pero ahora con un poco de ti, un reloj. ¿Cuál creen que sea la que implique un reloj? ¿Cuál será? Revisen sus opciones. Y sería hold on for a few minutes. Hold on for a few minutes. Espera unos minutos a que se pase el earthquake. Vamos con la siguiente. Cosas que no se debemos hacer. Don't, la tercera. ¿Cuál creen que sea? Revisen sus opciones. Sería don't stay close to trees. Don't stay close to trees. Ahí lo vamos escribiendo, por favor. Don't stay close to trees. Vamos con donde están los niños empujándose, donde se hizo la aclaración. ¿Cuál será? Revisen opciones. Check your options. Sería avoid pushing others. Avoid pushing others. ¿Ok? Entonces, avoid pushing others. Vamos con la siguiente que están aquí los cables de luz. ¿Y cuál sería? Revisen, acabamos de revisar la frase. Y sería don't, ¿qué tenemos que hacer? Don't stay close to power lines. No se acerca de los cables de luz. Don't stay to power lines. Vamos con las últimas dos de lo que sí debemos hacer. Y aquí está una niña que está manteniendo la calma. ¿Cuál sería? La de las que tenemos sería keep calm. ¿Ok? Keep calm. Ahí lo escribimos. Y vamos con la última, que está una ventanita. ¿Cuál es la última opción? O la que nos queda. Sería stay away from the wind. From windows or from the windows. ¿Ok? So we have all these options. Vamos a practicar la infografía que ya está completa. Tenemos natural disasters, earthquake. Lo que tenemos que hacer, no hay que repetir esa palabra, el do. Nada más vamos a ir en números. One, crawl carefully. Two, duck and cover. Three, hold on for a few minutes. Four, avoid pushing others. Five, keep calm. Six, stay away from windows. En las negativas, hay que decir en cada una, no se les olvide la palabra don't. Entonces empezamos. Siete, don't use the elevator. La ocho, eight, don't run inside. La nueve, nine, don't stay close to trees. Y la 10, 10. Don't stay close to power lines. Por favor, para que lo practiquen, recuerden que es muy importante. It's very important that you have to practice your pronunciation, okay? Let's continue with the presentation and we have activity 2. Instructions. Read the following instructions and do all the activities suggested. Okay, vamos a ver de qué trata esta instrucción. Let's continue and we have this adverse of sequence. Vamos a copiar. Van a ponerle pausa a esto y van a copiar la tablita que se llama Adverse of Sequence. Hay que ponerle título. Adverse of Sequence. Tenemos varias palabras. First, second, next, after, then, after that, later y finally. Entonces, tenemos esas ocho palabritas, eight words. Es muy importante que las copien porque las vamos a ocupar para el proyecto de la próxima semana. Nuevamente, first, second, next, after, then. After that, later, finally. ¿Ok? Vamos a poner significados, por favor. First, primero. Second, segundo. Next, siguiente. After, después. Then, luego. After that, después de eso. Later, más tarde. Finally, finalmente. Vamos a pasar a la actividad que tenemos aquí ya hecha. Y tenemos, dice, read the following instructions. Ya habíamos dicho que íbamos a leer las siguientes instrucciones. Hay tres. One, two, three. And do all the activities suggested. Vamos a realizar las actividades que nos proponen. Tenemos la número uno. Number one. Read instructions in case of flood and number them. Encerramos la palabra flood con un colorcito, un marcatexto. Cerramos la palabra flood y le ponemos inundación. Recuerden que ya habíamos visto varios natural disasters previamente al inicio de toda esta unidad. Entonces tenemos leer las instrucciones en caso de una inundación and number them. Y las vamos a enumerar from one to four. Es decir, vamos a utilizar los números 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos aquí, vamos a leerlas en desorden, así como están, y luego vamos a decidir el orden que van a quedar. Then go to higher grounds. Dice que vayas a tierras altas, porque si hay una inundación, para que no te afecte. Next, stay away from electronics. Hay que permanecer alejado de los aparatos electrónicos. 3. Finally, after the flood, check structural. Dice que finalmente, después de la inundación, checar la estructura de tu casa para ver si no sufrió ningún daño. First, stay calm, permanece calmado. Entonces, ¿cuál creen que sea la primera? Number one sería la de first, stay calm. Pero primero guardar la calma. First, stay calm. Number two, ¿cuál creen que sea?
Pues sería stay away from electronics. Primero nos vamos a alejar de los aparatos. Stay away from electronics. Number three, it would be then go to higher grounds. Very good. And number four, ¿cuál creen que sea? La que sobra. Finally, after the flood, check structural. Ahí tenemos ya las cuatro actividades que tenemos que hacer. Vamos a practicar, please. First, stay calm. Next, stay away from electronics. Then, go to higher grounds. Four, finally, after the flood, check structural. Very good. Vamos con la actividad número dos. Use the sequence adverbs to put the instructions in order. Tenemos aquí la segunda actividad y dice que vamos a usar los adverbios de secuencia. Recuerden que ya los copiamos en la tablita. And put the instructions in order. Tenemos aquí un título, title. What to do in case of tornado. Encerramos la palabra tornado. Ok. El significado es tornado, nada más la pronunciación es algo diferente, tornado. Y dice, if you're outside with no shelter, use a vehicle. Y tenemos las cuatro palabras de secuencia, first, next, then y finally, que son parte de las que copiamos acá, son por eso que estas tienen color, ¿sale? Recuerden que las palabras de secuencia, sequence, nos van a ayudar a dar orden, ¿ok? So, let's go back to the paper. So, we have different instructions, A, B, C, D. Tenemos las cuatro instrucciones para las letras. Vamos a leerlas para saber qué tenemos que hacer. Park your vehicle in a safe place and get into the shelter. Vamos a estacionar nuestro carro en un lugar seguro y vamos a ingresar a un lugar que nos dé, pues, shelter sería refugio, ya me acordé. Letter B, get into a vehicle, subirse a un vehículo, un carro. Letter C, fasten your seatbelt. Vamos a ponernos nuestro cinturón de seguridad. Fasten your seatbelt. Y la letra D, try to drive to the closest shelter. Vamos a tratar de manejar al lugar más cercano donde nos van a dar refugio, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Cuál creen que sea la primera? So we have first, get into a vehicle. Vamos a subirnos primero en un carro. ¿Cuál será la siguiente? Next o then, aquí no hay problema. Fasten your seatbelt. Nos vamos a poner el cinturón de seguridad. Ya que nos subimos al carro. Then, try to drive to the closest shelter. Y la última, finally, park your vehicle in safe place and get into the shelter. Okay? So we have all those. Let's practice the pronunciation. First, get into a vehicle. Next, fasten your seatbelt. Then, try to drive to the closest shelter. Finally, park your vehicle in a safe place and get into that shelter. ¿Ok? Entonces, tenemos todas estas y vamos con la tercera actividad. Number three. Write four instructions to face an environmental emergency. Dice que tenemos que escribir cuatro instrucciones para enfrentar, to face, una emergencia de medio ambiente, que son las que hemos visto hasta ahorita y son muchas. Tenemos case one, caso uno. What to do in case of hurricane? ¿Qué hacer en caso de un huracán? Hurricane. Case two, what to do in case of earthquake? ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Vamos a ir analizando las imágenes en cada una, en cada caso, trae sus cuatro imágenes para poder trabajar con ellas. Y vamos a hacer a leer el primero que ya está hecho. Example. Case two, ya hice el de caso dos. What to do in case of earthquake? ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Number one, first. Stay away from windows, mirrors, and heavy objects. Permanecer alejado de las ventanas, espejos y objetos pesados. Aquí vemos al muñequito que está huyendo. Next, drop, cover, and hold. Dice que la número dos, dice que es, nos vamos a agachar, cubrir y esperar. Then, la número tres, que es el carrito, plan an evacuation route. Planear una ruta de evacuación. Y finally, la cuatro, number four, when the earthquake stops, cuando el terremoto se detenga, use stairs to evacuate. Usar las escaleras para evacuar. Entonces, aquí están cuatro. Pueden ser más instrucciones incluso, pero para empezar serían cuatro. Vamos con el caso uno, case one. What to do in case of hurricane? ¿Qué hacer en caso de un huracán? Vamos a poner primero las palabras de secuencia. Recuerden que vimos esta la tabla. Vamos a tratar de poner diferentes a las que están ahí. Vamos a poner first, second, vamos a poner otra, later y finally, ¿vale? Ahorita, mi padre se llama en comita, por favor. Y, bueno, las voy a pegar porque ahorita al final va a escribir este texto y se van a leer correr. Las voy a subrayar para que se vean. Estas las vamos a estar ocupando en la próxima semana para su proyecto y por eso las vamos a poner en práctica en estas primeras cuatro.
Entonces vamos a ver la del Hurricane y dice aquí, vemos una imagen, vemos un muñequito que está guardando comida porque está en ese huracán. Entonces recuerden que se le está dando la instrucción clase por clase y se le está recordando que hay que estudiar esa tabla de verbos, por favor, no se los olvide, va a haber un examen la próxima semana en donde se les va a hacer un pequeño quiz acerca de esos verbos. Entonces vemos ahí, buscamos el verbo guardar. ¿Cuál será el verbo guardar? How do you say guardar in English? And it will be number 18, guardar, keep. Y tenemos tres opciones adelante en el complemento. Dice keep calm, guarda calma. No me sirve para el muñequito con la comida. Keep important documents with you, guarda documentos importantes contigo. Podría ser, pero la imagen no lo representa. Keep provisions close to you, guarda provisiones cerca de ti. Creo que esta es la que nos va a servir. Keep provisions close to you. De hecho, la puse de verde. Entonces, la copio, la paso para la actividad y le vamos a poner aquí. First, keep provisions close to you. Ahí está, ya tenemos la primera, pero repitamos. First, keep provisions close to you. Vamos con la segunda, second. Vemos aquí un muñequito que se puede interpretar de varias maneras. Eso ya lo pueden decidir ustedes. Se puede decir que está escuchando la radio para las noticias. Está poniendo atención a lo que escucha. Entonces hay varias cosas. Vamos a poner que está escuchando. ¿Cómo digo escuchar? How do you say escuchar? Listen. Listen to. Listen to a la radio. Listen to the radio. Listen to the radio for noticias. For news. Entonces ahí estamos complementando. Y ya tenemos la segunda. Number two. Listen to the radio for news. What about later? Más tarde, vemos allá ahí el muñequito que está con su familia. Y allá hemos visto ahorita un verbo al inicio de esta clase. ¿Cómo digo mantener cerca a la familia? O mantener cerca con la familia. Entonces sería, a ver, acuérdense. Te las mostré ahorita las primeras. Stay away, stay close. ¿Cuál de las dos era? Sería stay close. Mantenerse cerca with the family. Ok, ahí está. Entonces ya tenemos la número 3, number 3. Let's go with number 4, finally. Tenemos el mismo carrito de acá, de la de Earthquake. Podemos copiarlo o podemos cambiarlo igual diferente. Para términos prácticos, podemos reutilizarlo. Plan and evacuation route. Ahí le ponemos plan and evacuation route. Ok. Evacuation route. Ok, ahí está. Entonces, prácticamente ya acabé. Ya tengo mis... Vamos a darle aquí para que no quede tan cerca. Ya tengo aquí mis cuatro pasos. Eso es lo que van a hacer más o menos. Ya les explicaré en la próxima semana lo que tienen que hacer con su proyecto. Entonces tenemos first, keep provisions close to you. Second, listen to the radio for news. Later, stay close with the family. And finally, plan an evacuation route. Ok. Entonces ya tenemos ahí las cuatro instrucciones. Vamos a ver si hay algo más en la presentación. Y si no, eso sería todo. Let's check. Y ya no. Entonces, thank you, chicos. Gracias por estar viendo ese video. Recuerden que nuevamente invitarlos a estudiar su tabla de verbos. Please study your verb list because we are going to have a test. Vamos a tener un pequeño examen. So, see you. Cualquier duda, me avisan, me mandan un mensajito de WhatsApp. Bye. Take care. See you, my friends. Nos vemos. Bye.